ustedes hasta las 6 de la mañana. Le dice el niño al padre: papá, a no ser una pareja en el campo haciendo una guarrería española con el cuerpo humano, papá. Y dice el padre: ah, cobarde, con que tú eras el de la linterna, ¿no? ¿Tienes la mejor receta para superar la crisis? Contar chistes de chiquito. ¡Comienza el intermedio! Hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace ya 40 años que nuestro cantante más moreno, Julio Iglesias, se subió por primera vez a un escenario. Y para celebrarlo en gira mundial, al cantante de 65 años le apasiona el escenario. Bueno, a mí no me engaña. Lo que pasa es que todavía no ha cotizado lo suficiente a la Seguridad Social. De todas formas, hasta él mismo ha reconocido que le queda poco tiempo para cantar. Por eso hoy os preguntamos, independientemente del tiempo que le quede, ¿se te va a hacer largo? ¡Sí! Ah, ahí lo tenemos. Ahí vemos a Julio Iglesias muy sentido. ¿O no? Bueno. En fin, españoles, votad para que gracias a la democracia me va, se convierta en el se va. Y sobre todo recordad que lo que España vota va a misa. Julio Iglesias ha declarado que le queda poco tiempo para cantar. Independientemente del tiempo que quede, ¿se te va a hacer largo? ¿Sí o no? Envía un mensaje al 7646 con la palabra sí o no. Sí o no al 7646 y recuerda que lo que España vota va a misa. Amigos, hoy se cumplen exactamente 4 años de uno de los momentos más importantes de la historia de Cuba. Un hecho que cambió por completo el rumbo de este país socialista. Vamos a recordarlo con la solemnidad que merece. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Qué día tan histórico! A partir de ese momento, Cuba se hizo más democrática y además de Fidel Castro también pudieron caerse al suelo el resto de los cubanos. Eso sí, con menos gracia. Y ahora demos la bienvenida a la mujer más democrática de este país, Beatriz Montañez, que aburre a todos los españoles por igual. Un aplauso para ella. Gracias. Gracias. Sí, también. Gracias. Buenas noches, Wyoming. Buenas noches a todos. Beatriz Montañez, buenas noches. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de la crisis del mercado financiero. Beatriz, las consecuencias ya las sabe todo el mundo. La gente cambia de canal cada vez que hablas de ella. Bien. Pues además de eso, las bolsas europeas han descendido en un año un 49%. Y según explica un ex agente bursátil holandés, Michael Capen, es más seguro invertir en whisky que en acciones. Esto, Beatriz, qué noticia tan interesante. Permíteme una pregunta. Cuando has seleccionado esta noticia, ¿no te ha llamado la atención que este señor sea ex agente? Si lo que quieres es tirarte al alcohol como Tais Villa, no busques excusa. Búscate un trabajo en el que te paguen lo suficiente para hacerlo. A ver, Guayman, te lo explico. Ante la crisis de la bolsa, este ex agente bursátil holandés decidió hace alrededor de un año abrir el índice mundial de whisky, donde se pueden comprar y vender botellas. Los inversores de este negocio han visto subir un 26% su valor. ¿Eh? ¿Cómo se nota que esta idea no es de un español? Un español cuando piensa en whisky no piensa en hacer un índice mundial, piensa en echarle Coca-Cola. De todos modos, Beatriz, ¿de qué depende que suba el whisky? ¿De los hielos que lleve el cubata? ¡Se ha reído! Ah. Se han reído a la media hora. Va, qué asco de programa. Este chiste lo hago yo en 59 segundos y me regalan un minuto más. Sigo. La cotización depende de la antigüedad y de lo difícil que sea conseguir ese whisky. Lo que interesa a inversores y compradores es el whisky más especial, las marcas y añadas que han producido menos botellas. Además, como dice el creador de esta iniciativa, si desafortunadamente te baja el valor de la botella, aún te queda el consuelo de poder bebértela. Pero un momento, Beatriz, me dicen que tenemos reacciones a esta noticia. ¡Ahí está Ernesto de Hanover! Sí, amigos.
Ahí le vemos rezando para que el valor de su botella baje y se pueda beber toda la inversión. En fin, por fin va a poder trasladar su despacho al lugar de trabajo, el bar. Más cosas, Beatriz. Más consecuencias de la crisis. Los millonarios gastan más que nunca. Hombre, normal. Con la crisis tienen que comprar el doble, su parte y la de los pobres. Decía que los millonarios gastan más que nunca, a juzgar por la influencia de visitantes a la Feria de los Millonarios, celebrada este fin de semana en Múnich, Alemania. Los organizadores han afirmado que como el dinero no está seguro en los bancos ni en la bolsa, es mejor gastárselo en un buen automóvil o algo que dure durante los próximos 10 años. En la feria se podían ver desde yates a almohadas con diamantes, pasando por cigarros envueltos en oro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Almohadas con diamantes? Cigarros envueltos en oro. ¡Ay, los millonarios! Tienen tanto dinero que se pueden permitir no tener buen gusto. De todos modos, en España estamos mejor preparados que los alemanes para ofrecer productos de lujo. Por ejemplo, el exclusivo botijo bañado en oro. Es verdad que es feo y es caro, pero gracias al baño de oro pierde todas sus propiedades y no enfría el agua. Pues no le veo la ventaja. Ah. Es que no te he dicho que cuesta 2 millones de euros. Pues sigo sin ver dónde está la ventaja. Hija, pues yo no puedo hacer más. En fin, para los millonarios más elitistas, España ha desarrollado un producto que les quitará el sueño y el dinero. ¡El capote de bisón! Con este bonito capote, los millonarios no solo verán realizado su deseo de matar un toro, también habrán matado un bisón. ¡Ole! Habría que ser muy pobre o muy ecologista para no comprarlo. Más cosas chinas bañadas en aburrimiento de 24 quilates. Bueno, por lo menos es de 24 quilates. A ver, el semanario católico Alba está molesto con este programa y más específicamente contigo. ¿Oh? ¿Por qué será? Bueno, podía ser peor. Podía estar molesto conmigo el semanario Playboy. Bueno, Alba afirma que en el programa del pasado martes 14 de octubre te dedicaste a mofarte de la Iglesia y de los contenidos de Alba haciendo un fotomontaje de un jugador del Atleti de Madrid con la cara de la Virgen María. Se refiere a este momento. Mira, Pedro Fernández, un mecánico madrileño, que afirma que no se avergüenza de ser católico ni del Atleti. Hay algo que me ha llamado la atención. ¿Podemos volver a ver esa foto? ¡Qué vergüenza! Vale que seas católico, pero un taller pide a gritos un calendario de mujeres en pelotas. ¡Y no de la Virgen de la Milagrosa! De todas formas, puestos a tener una virgen, por lo menos debería ser fiel a su corazón y vestirla de colchonera. ¡Ahí está! ¡Esta virgen no llora sangre, llora goles! Un jugador del Atlético de Madrid con la cara de la Virgen. ¡Qué chiquillo! ¡Qué cositas tengo! De todos modos, creo que he entendido qué es lo que le molesta a Alba. No estuvo bien vestir así a la Virgen. Teníamos que haberla vestido del Real Madrid. ¡Claro! En esa plantilla la Virgen sí que hace milagros. Consigue que los jugadores ganen partidos con resaca. Wyoming, creo que has vuelto a faltar el respeto. ¿Por qué? ¿Por no haberla puesto mechas? Además, si a los extremistas católicos les molesta que les pongamos camiseta, ¿por qué en cuanto ganan un título lo primero que hacen es ofrecérselo? Ya está bien, Beatriz. Este país está lleno de indignados profesionales, gente que se siente insultada por todo. Tal y como está el mundo, la Virgen debe tener cosas más importantes de las que preocuparse que de que un programa de televisión de La Sexta le ponga una camiseta de fútbol. Si por lo menos fuera Telecinco, que lo ve la gente. Mira, ahí tienes razón. Hablamos ahora de memoria histórica. ¿Te refieres a recordar el último día que ligué? No. Me refería a los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Ah, menos mal. Eso lo tengo yo más reciente. Bueno, como todo el mundo sabe, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se declaró competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Pues bien, hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha declarado que los actos de represión franquista son en realidad delitos comunes ya prescritos. ¿Delitos comunes? Ya prescritos. ¿Quiere decir que en todos los países es común que un señor bajito con la voz de pito se cargue a la mitad de la población? Lo que quieren decir es que los hechos no estaban tipificados en la legislación española como crímenes contra la humanidad. Claro, no estaban tipificados porque no había antecedentes. Es que Franco hasta los 43 estuvo muy...